Sí, estamos ya trabajando, hicimos las reuniones previas con el comité ejecutivo de la Expo. Bueno, el tema, siempre pensando en la situación económica que atravesamos todos, por supuesto, ¿no? Moscone no es la excepción, pero la Expo Moscone sí se hace. Un esfuerzo tremendamente, artistas también de primera línea. Ya vamos a hacer al 6, 7, 8 y 9. El 6 es totalmente gratis, como siempre. Lo que pasa es que la Expo es para que se beneficie la gente, no es para ganar plata. Así es, la verdad. Sí, vamos a cobrar una entrada. El primer día es gratis, los otros días van a ser 100 pesos general la entrada. General. General, sí. Un esfuerzo tremendo que hacemos. Va a estar canto guitarrero, canto cuatro con guitarrero, junto a los dos, el día domingo. Ah, qué bueno. ¿Otros artistas por ahí? Bueno, pues simplemente Negro Palma, Lázaro Caballero, Tunay, bueno, ya veremos. Importante, más que nada para que acá tenemos más de 100 artistas en la zona. Así es. Lo importante, como usted lo dijo, es que la gente pueda ganar un poquito de dinero. Exactamente, aparte que la Expo Moscone es una fiesta acá del norte, es lo único que queda en el norte grande, prácticamente, y tenemos que cuidarla. Sí. Estamos en una época muy difícil, muchos lados han suspendido los festivales. El Carrilazo, creo que hace el Carril, se suspendió varios comienzos por la situación. Por eso traemos a artistas de primera línea, pero económicos, y hacemos un esfuerzo para que la gente pueda concurrir, me alegro de 12 años gratis, y la entrada general va a ser 100 pesos, realmente.